Aquí lo que hay que ser serio. Aquí lo que hay que ser responsable. Aquí hablamos de una licitación que nosotros tenemos el drenaje pluvial de la UAS y el de Campo Fernández. Que en tiempo de emergencia, en lo... ¿A quién? Bueno, pero mire aquí el técnico. A nosotros nadie... De ninguna manera. Además, hermano, no soy yo que estoy en el audio. O sea, vamos a coger el rábano por la raíz. No vamos a especular, porque eso llena de cosas que no entran. Vamos a entrar en lo que está ocurriendo. Y vamos a ser sinceros. Y nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en tal caso quieran poner nuestra persona. Porque que no vamos a buscar otras cosas que no sea lo que está ocurriendo ahí. Señor alcalde, lo que la población no tiene claro y quiere saber en el día de hoy es cómo una obra que pasa por el Consejo de Regidores, que no es aprobada y es rechazada por no contar con los requisitos, luego en julio es aceptada y aprobada. Eso es lo que la población quiere entender. Bueno, pero entonces pregúntele por qué a ellos y que se investigue. Porque ya el Consejo cumplió, ¿no? Entonces las jurisdicciones del Ministerio Público yo pienso que deben de llegar. Porque si van a ligar, óyeme, yo soy abogado, y aquí que no vengan a coger el rábano por las hojas. Si se aprobó, aquí tenemos el encargado de planeamiento urbano. Él sabe por qué mandó la resolución técnica. Y eso se da normalmente. Vuelvo y repito, cuando usted trae una obra y usted tiene un proyecto donde hay 20 apartamentos y esos apartamentos llevan dos parqueos cada apartamento y no están los parqueos, entonces él lo manda a que lo arreglen. Si lo traen arreglado, entonces viene y eso es normal para los constructores. Ahora bien, que a partir de ahí haya un audio que se esté extorsionando, yo ahí entonces me desligo, y quien estuvo siendo sometido a esa extorsión, entonces que haga lo que le compete. Pero vamos a poner las cosas en claro. Ahí mismo el vicepresidente Aristegui manifestó que se reunió con usted para que eso no saliera al aire. ¿En realidad qué fue lo que Aristegui le planteó a usted? Bueno, lo que pasa es que para mí yo no tengo que llamar a nadie para que nada deje de salir, porque yo no tengo audio, yo no tenía audio, yo no tenía la fuerza para yo hacer eso, porque yo desconocí el tema. Yo desconocía en ese momento que estaba un audio. Él me dijo que iba a salir al otro día y que tenía informaciones. Pero yo no podía. Él me dijo que le ayudara en eso. Pero ¿cómo voy yo a ayudar cuando nosotros estamos en una situación que tenemos que esperar cuál es la realidad? Ahora, la realidad es esta. Bueno, yo pienso que entonces lo que se debe de investigar. Dice que quieren denigrarlo ya que había un supuesto acuerdo para que él optara por la presidencia del Consejo. Yo nunca he tenido acuerdo con nadie. Además, para yo llegar a un acuerdo tengo que hablar con el presidente del partido a que pertenezca, y eso está muy distante. O sea, yo no sé por qué se mezcla eso ahí. La verdad que nosotros no queremos aquí realmente tener discusiones con los regidores. Ahora bien, los regidores deben de buscar la manera, y ya ellos formaron sus comisiones para buscar y darle salida a esto. ¿Me entiendes? Ahora, ¿quién le da salida a esto? Yo quiero que esto debe ser amplio, que debe ser amplio. Y nosotros estamos dispuestos en tal caso que nos requieran con el encargado demostrar lo que él hizo técnicamente. Que lo respetamos mucho y lo apoyamos mucho. Aquí lo que hay que hablar de lo que está actualmente ocurriendo, más nada.